indicaciones para participar sanamente en la misa. Uso de cubrebocas obligatorio. Mantener su distancia de 1.5 metros en la comunión. No arrodillarse, solo hacer una reverencia. Y en la comunión, consumir la comunión inmediatamente frente al Padre. Evite caminar con la Eucaristía. Una persona por banca. La defensa de mi vida, si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Cristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en este día en que celebramos la solemnidad de los santos Pedro y Pablo apóstoles, patronos de nuestra comunidad parroquial. Dispongamos nuestros corazones al arrepentimiento, dispongamos nuestros corazones al perdón y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y de...
Vamos a pedir en esta Eucaristía por las intenciones materiales y espirituales de cada una de nuestras familias. Pedimos por quien se encomienda a nuestras oraciones, familia Reyes Portillo, Montañez Muñoz, Flores Reyes, Reyes Escobedo, Flores del Río, Campos Flores, señora Lorena Flores y familia, Reséndez Tapia, Álvaro Caldera, Licerio Hernández, Rodríguez Hernández, Hernández Alvarado, García Robles, Sánchez Jasso, Pereida García, Segovia Soto, Escarcia Pérez, Paniagua Castro, De la Rosa Carrillo, Reyes Martínez, Quiriarte Ramírez, Martínez Dueñas, Rodríguez Hernández, Valdés Castañeda, Pérez Domínguez, Pérez Rodríguez, Carmona Pereida, Carmona Piedra, familia Torres Delgadillo, por la salud de María de Jesús Aranda. Pedimos también por la familia Márquez Rodríguez, Márquez Carranza, López Alonso y López Hernández Torres Díaz, por su salud. En acción de gracias por 46 años de vida matrimonial de Rosa María Moreno y Guillermo Cid, en el eterno descanso del presbítero Francisco Javier Magallanes Cortés, almas del purgatorio, Pedro Márquez Valenzuela, Camilo Rodríguez, María Isabel Gómez, Ventura Ayala García, Felipe Alvarado, Eduardo Rodríguez Hernández. Pedimos también por la conversión de todos los pecadores, en especial por todos aquellos que se dedican al crimen organizado. Pedimos por todas las personas que sufren a causa de la violencia. Pedimos también por la santificación de todos los sacerdotes, de las religiosas. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso le agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ázimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado 2 cadenas y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y en el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces, las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel le hacía, y parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí, estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios.
El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me guiará, librando de todos los peligros, y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. De pie. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Pueden sentarse.
Hoy celebramos la fiesta, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos columnas de la iglesia, dos personajes fuertes, dos personajes que pues llevaron en su vida el evangelio, no solamente de palabras, sino también con su testimonio. Pedro era un sencillo pescador, Pablo era un cultivado fariseo, eso lo sabemos. Sabemos pues cómo tenían un carácter difícil, los dos de pronto complicados, pero pues de que el Señor los llamó, de que el Señor los eligió, pues su vida se fue transformando. No podemos pensar en una idea romántica de cómo fue el llamado de Pedro, cómo fue el llamado de Pablo y cómo fue su seguimiento en torno al Señor. Porque si bien es Pedro siendo pescador, pues tuvo también sus resistencias al llamado. Pablo, siendo un cultivado fariseo, pues persiguió también al Señor, persiguió a los cristianos. Y entonces los dos tienen en común que en algún momento de su vida fallaron al Señor. Pedro lo negó 3 veces. San Pablo era perseguidor. Y de perseguidor, pues su vida se transforma. Hoy nosotros que contemplamos o celebramos más bien esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, patronos de nuestra comunidad, pues contemplamos a estas dos grandes figuras de la vida de nuestra iglesia, que aunque si bien decíamos fueron instrumentos, fueron hombres llamados por Dios, elegidos por Dios, tuvieron sus fallas, fallaron, pero no se quedaron ahí, lloraron su pecado y el Señor los perdonó, el Señor los consagró y el Señor los predestinó pues para que fueran parte fundamental en este plan de salvación que es la iglesia. Entonces, por un lado vemos Pedro como la piedra angular de la iglesia, como el vínculo de unidad, como aquel soporte, como aquella roca en la cual el Señor fundaría su iglesia. No habría pierde. Pedro sabía cuál era su misión y como tal, el vínculo de la unidad, el vínculo de la identidad. Pedro era el que iba a dar la identidad y Pedro era la piedra angular. Pablo pues iba simplemente a ejecutar esa idea, esa iglesia, ese proyecto de salvación. Si Pedro era la piedra angular, Pablo iba a predicar, iba a ir formando pequeñas comunidades a través de su predicación. Y entonces así nos vamos dando cuenta que pues van cumpliendo la misión a la cual el Señor los elige y a la cual el Señor los envía. Nosotros como cristianos a veces pasamos nuestra vida y perdemos el rumbo, perdemos el sentido del llamado y perdemos el sentido de nuestra vocación cristiana. Nos vamos haciendo grandes en nuestra vida de fe, nos vamos arrutinando y de pronto perdemos el rumbo, no sabemos qué hacer, no sabemos para qué nos llamó el Señor y es más, a veces ni siquiera nos sentimos llamados. A veces pasamos en nuestra vida con muchos vacíos, con muchas carencias y no encontramos el sentido del por qué seguir al Señor. Y entonces vienen las dudas, vienen las pruebas, muchas personas se van y se cambian de religión, siendo que Pedro es la piedra angular, Pedro es el vínculo de la unidad, es lo que nos da identidad y pues es lo que de pronto nos va fortaleciendo, confirma en la fe. Pedro nos confirma en la fe como lo escuchamos en el Evangelio del día de hoy. Pues vemos dos personalidades muy distintas, pero dos personalidades que se complementan. En nuestra vida de iglesia, todos nos complementamos. En nuestra vida de iglesia, todos caminamos juntos. Estamos en este tiempo de sínodo diocesano, que es eso, caminar juntos a la luz del Espíritu, contemplar pues ese envío que Dios nos hace, y no solamente contemplarlo, sino que asumirlo cada uno de acuerdo a nuestro estilo de vida, de acuerdo a lo que el Señor nos ha llamado y de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hemos elegido. Esta sinodalidad que existe desde los inicios de la iglesia, caminaban juntos anunciando el Evangelio. Pedro sabía cuál era su misión y estaba convencido de ella.
la asumió. Una vez que sintió que había defraudado al Señor, se levantó, se puso en camino y pues hasta el último momento cumplió con su misión, hasta el momento en que entregó su vida por anunciar el Evangelio. San Pablo, de igual manera, caminaba junto, unido, era una comunidad unida, en unidad y en comunidad. Entonces, nos damos cuenta que desde sus inicios la iglesia es esto, sinodalidad. Desde sus inicios la iglesia sabía a dónde iba y sabía cómo se tenía que ir construyendo bajo la acción del Espíritu Santo, no en lo individual, no en lo que yo pienso, no en lo que yo creo. Tenían muy claro que lo que se tenía que anunciar, lo que se tenía que predicar era el Evangelio del Señor Jesús. Entonces, es muy fácil de pronto perdernos entre tantas ideologías, entre tantos modos de pensamiento, y a veces el Evangelio se vuelve una cosa más para muchas personas y no es prioridad para nosotros como cristianos. Hoy en este día que celebramos esta solemnidad, yo creo que bien vale la pena que nosotros veamos en estos dos personajes dos grandes modelos con los cuales nos podemos identificar, dos grandes modelos que, si bien fueron tan humanos como nosotros, pues nosotros también podemos alcanzar la santidad, si bien nosotros también podemos seguir al Señor de la manera en la que ellos lo hicieron. Dos cosas para nuestra vida en este tiempo, dos cosas fundamentales que podemos rescatar de los santos Pedro y Pablo. Por un lado, la audacia que lanza hacia caminos nuevos en nombre de Jesús. Yo decía, bueno, ¿y audacia qué quiere decir? Pues audacia es hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, es ir buscando el camino. En este tiempo en el que parece que hay muchos desafíos, en el que se van cerrando muchas puertas, pues podemos contemplar la audacia de Pablo, que no teme, que busca nuevos caminos, nuevas ciudades, nuevas maneras, nuevas formas de anunciar el Evangelio. Y esa audacia pues es la que nosotros bien íbamos aplicando en este caminar de nuestro tercer sínodo diocesano. Audacia, pero con la firmeza de que somos del Señor Jesús. La audacia de que nosotros debemos buscar esos caminos, no en nombre propio, sino en el nombre de Cristo el Señor. Por un lado, pues, la audacia, por otro lado, la fidelidad al mensaje. Ser fieles al Evangelio, pero también ser fieles a Cristo el Señor. En este tiempo no es fácil la fidelidad, no es fácil vivir la fidelidad a lo que elegimos, a lo que somos y a lo que buscamos ser. Entonces, pues pidámosle a nuestro Padre Dios que seamos audaces, que seamos fieles, que busquemos siempre anunciar el Evangelio. Y más que anunciarlo, que busquemos siempre vivirlo. Es una tarea a la que el Señor nos invita y que no invita a los cristianos de hoy solamente, que han sido los cristianos de ayer y de hoy, desde los primeros orígenes, pues, desde San Pedro, que fue la roca, hasta San Pablo, que fue un gran anunciador del Evangelio, y así desde ellos hasta nosotros. Entonces, pues ahí está la unidad, la base firme y sólida de los apóstoles en los que se cimienta nuestra iglesia y en la que pues nosotros debemos ir también buscando esa unidad, esa sinodalidad, porque pues si bien todos vamos juntos caminando, pero vamos juntos caminando anunciando el Evangelio y vamos juntos caminando hacia el encuentro del Señor. Pues pidamos esa gracia a nuestro Padre Dios, que seamos audaces y que seamos fieles. Pidamos esto al Señor hoy por intercesión de santos Pedro y Pablo. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer profesión de nuestra fe. Yo les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna?
Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a presentar al Señor Jesús nuestras intenciones, pidiendo por nosotros, nuestras familias y el mundo entero. Después de cada petición diremos, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor, oremos. Escúchanos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, nuestra comunidad parroquial, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, oremos. Escúchanos, Señor. Por el ministerio sacerdotal del Padre Rubén en sus 4 años de vida consagrada, oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestra súplica y atiende a ella favorablemente. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ah, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos hijos de Dios. Cantemos la oración que Cristo nos enseña. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. La paz del Señor esté con usted. Hermanos, este es Cristo el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos son ustedes que son invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión, dijo Pedro a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
todos de pie. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh, buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas. Del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos y tus ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amado. Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Muchas gracias a los fieles de esta parroquia, haber participado en este novenario, a los santos Pedro y Pablo apóstoles, a las familias que diariamente participaron, a los centros que diariamente participaron, a los grupos parroquiales con sus ofrendas, a los coros de cada día que solemnizaron la Eucaristía. Muchas gracias por participar de su fe en Cristo nuestro Señor a través de los santos. También muchas gracias al Padre Rubén. A propósito, hoy cumple 4 años de haber sido ordenado sacerdote. Muchas gracias. Dios nos siga bendiciendo. Gracias a usted. También gracias al Padre Luis. También hay que darle un aplauso. También él hizo muy buen trabajo en este novenario. Pidamos la intercesión de la Virgen María para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Digamos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Inclinan su cabeza para recibir la bendición. Que los bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia, decimos amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda ejemplo suyo ganar hermanos para Cristo, decimos amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo, el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Con la alegría de habernos encontrado con el Señor, pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Vamos a pedir la lluvia. Danos agua, Rey de la gloria, danos agua, Dios del cielo, danos agua, amor y consuelo, misericordia, Señor, misericordia, Señor. Santos Pedro y Pablo, rogad por nosotros.